De la tanda, finalmente, el expresidente de la AUF asumió como el secretario nacional de deporte, tentado además también para ser el candidato de la coalición multicolor por la intendencia de Montevideo. No se lo digan más. A Sebastián ya hizo un suspiro diciendo, fue el rebelde de estos meses, Sebastián Bauzá. Asumió contra viento y marea. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, a ver, agradecer al presidente Luis Lacalle Pou, que me dio la posibilidad de asumir este gran desafío, que es ser secretario general de Deporte, que nos preparamos todo este tiempo con un grupo de la comisión del Partido Nacional. Después se incorporaron gente de la coalición, tanto de Cabildo Abierto como del Partido Colorado. Y bueno, ayer fue, la verdad que fue para mí, en lo personal, fue algo muy bueno porque, bueno, tuve el reconocimiento de mucha gente de la Asociación de Fútbol que hacía tiempo que no veía. Vinieron presidentes de diferentes federaciones, directores de nacionales de deporte que habíamos estado hace pocos días con ellos. También ministros, compañeros del partido. Así que la verdad que fue un día muy especial para mí. Bien. ¿Cuál es el perfil, Bauzá, que vas a utilizar acá? Porque se habló mucho cuando te nombraron para ser candidato a la intendencia, que estaba toda la coalición multicolor hablando del perfil. Buscamos el perfil Bauzá, el perfil Bauzá. Y bueno, ¿cuál va a ser ahora en esta secretaría el perfil Bauzá? Ahora, mi perfil es el perfil que he llevado toda mi vida, tanto a nivel de actividad pública como privada, que es trabajar con transparencia. Y uno de los ejemplos, creo que no peco en decirlo, ayer fue lo primero que hicimos, fue invitar a los 7 integrantes nuevos de la Secretaría Nacional de Deporte a firmar una declaración de comportamiento dentro de la Secretaría que va desde el uso de los celulares, el uso del auto privado, el uso de las redes sociales, el declarar si hay alguna vinculación familiar o empresarial con alguna empresa en la cual vayamos a hacer compras o licitaciones. Arrancaste con la ética. Sí, creo que es importante porque de alguna manera tenemos que cuidar el dinero de los uruguayos. Sabemos la situación económica en la cual estamos, así que los recursos que vayamos a gastar a nivel de la Secretaría tienen que ser lo más eficiente posible. Y creo que tenemos que dar el ejemplo. Y ayer, fuera de visitar las diferentes, vamos a decir, oficinas de la Secretaría, ponernos a disposición, conversar con ellos, porque, a ver, mi actividad en la AUF era diferente totalmente a esto. Acá hoy por hoy tenemos casi 64 federaciones, tenemos la relación con la Secretaría Nacional de Deporte y una coordinación que queremos llevar adelante principalmente con el Ministerio de Educación y Cultura. Ya hemos tenido reuniones anteriores con la NEP. Eso es para tener más educación física. Claro, esos son los primeros objetivos bien trazados. Queremos tener un vínculo con la NEP, queremos que todos tengan la posibilidad de tener mayores olas de educación física desde las escuelas de todo el país, y para eso es fundamental la vinculación. Trabajar con el Ministerio de Salud Pública, tenemos cifras que nos preocupan, el 65% de obesidad y sobrepeso en adultos, el 40% en jóvenes. Para eso tenemos que trabajar lo primero, que es el sedentarismo, y necesitamos para eso tener mayor actividad física, mayor deporte y mayor recreación. Además, me quedó la duda del documento este firmado, de compromiso ético y de austeridad. ¿Es algo que se está replicando en otras oficinas o es algo personal suyo? Fue iniciativa mía, lo habíamos hablado ya con los compañeros de la Secretaría, estuvieron de acuerdo, y ayer lo primero que hicimos cuando llegamos fue firmarlo, como también con recortar ciertos gastos. Por ejemplo, prensa escrita, de alguna manera vamos a tener la señal, hoy por hoy se puede leer por internet, por supuesto, pagando una sola suscripción y teniendo la información necesaria. Ya está. ¿Ese presupuesto para la prensa escrita se corta o se utiliza para otra cosa? No, se va a utilizar para otra cosa, ¿no? La idea nuestra es ayudar a las federaciones. ¿Cuánto se gastaba en eso? ¿Cuántos juegos se compraban? Y todos los días. ¿Pero varios juegos? Había un par de juegos. A ver, fuera del ahorro, yo creo que son señales claras por dónde vamos a ir. La Secretaría Nacional de Deporte, nuestra sede es en la calle Soriano, pero después también tenemos en la Galería Cobarrer, tenemos oficinas que son de presidencia, está el Centro Médico Deportivo, que ahora voy a ir a visitarlo, en la cual vamos a hacer un inventario, que también es necesario. El Centro Médico Deportivo, lo que tenemos unos años, era donde nos sacábamos la ficha médica, sí, que hoy por hoy no tiene uso. ¿Verdad? Claro, porque
la ficha médica de los federados, lo que se llama ficha médica, hoy es el centro. Allá en 8 de octubre. Claro, 8 de octubre propio, ese sí. Es el certificado de aptitud. Uno se lo saca a los prestadores de servicio. Prestadores privados, claro. Y lo que hacen ahí es validarlo, ¿está? Pero tener funcionarios profesionales para validarlos, creo que daría bueno una readecuación. Aparte, la verdad que la infraestructura se vino muy abajo en los últimos años. Sí está la Organización Nacional de Antidopaje, que eso hay que mantenerlo. Hace 2 años la Secretaría de Deporte compró un edificio que está ahí. La idea es armar un pequeño fideicomiso donde se va a poner las propiedades de la Secretaría para pedir un préstamo y poder arreglar ese edificio que queda en la calle de Mercedes y mudarnos todos para ahí por un tema de control, para reducir los gastos. Y tenemos que hacer políticas de deporte, pero también cuidar las cuentas, ¿no? Eso es principalmente lo que queremos llevar desde el primer día, ¿no? Hablabas del MEC, del Ministerio de Salud Pública, pero también con el Ministerio del Interior, porque sí. Si se van a mantener Pelota al Medio. Sí, el programa Pelota al Medio es exclusivo del Ministerio del Interior. La idea nuestra es darles aportes. Claro, el gol al futuro sí. Y eso, a ver, es un juego político, la verdad que no lo esperaba, porque el proyecto Gol al Futuro comenzó yo siendo presidente de la asociación, siempre tuvo mi apoyo y mi respaldo. Lo que pasa es que, bueno, el 28 de febrero se fueron las últimas autoridades, los contratos de las personas que estaban trabajando caen, lo aclaró Alejandro Sagasti, que va a ser el coordinador de esa área. Nosotros recién asumimos ayer, ya ayer mismo fuimos a la Galería Cobarrer a ver cuáles son los contratos que cayeron, vamos a revisarlos, pero a ver, si nosotros estamos hablando que queremos educación, lo viví dentro de la asociación, cómo cambió gracias al proyecto Gol al Futuro, porque creció muchísimo el nivel educativo de los chicos que juegan al fútbol, así que la idea es por ahí. También trabajar en ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que tenemos más de 70.000 niños que juegan al fútbol todos los fines de semana, pero sabemos que solamente el 1% llega a tener un contrato, y en eso quedan muchos chicos en el camino, ¿no? Primero hay un, de alguna manera, a veces fracasos por la presión que tiene de los padres, por la presión que a veces van ciertos representantes. Queremos de alguna manera armar un equipo multidisciplinario para los técnicos, para los chicos y para los padres principalmente, y que aprendan otros deportes. Uh-huh. Es fundamental que en ese momento que los chicos están en plena etapa de desarrollo, hacer convenios con federaciones y que no solamente sea fútbol, que hayan otros deportes colectivos. Lo mismo vamos a hacer con el Ministerio del Interior. Ya hay una experiencia del rugby que ha sido muy buena. Yo he ido a visitar cárceles con la gente de la Unión de Rugby. Estamos haciendo acuerdos con la gente de hockey, con la gente de handball, con la gente del básquetbol. ¿Para llevar a las cárceles esos deportes? Sí, sí. Uh-huh. Pensamos que el handball y más, ya hay casos, experiencias individuales que se hace. La idea es hacer un convenio con las federaciones. La Secretaría Nacional del Deporte apoya mucho a las federaciones, ¿está? Pero tiene que haber una devolución también a la sociedad. Y creo que la devolución a la sociedad es esa. Que de alguna manera referentes o gente que está especializada en preparar esas disciplinas, se acerquen a las escuelas, se acerquen a las cárceles sin mayores gastos de lo que tenemos por los mismos aportes que le damos a la sociedad. Sí, aparte, ahí en lo que vos mencionás, me parece que hay un concepto central que es transformar al deporte no solo en una posibilidad de salvación de vida, como es para mucha gente y termina siendo para 1%, sino en una forma de vivir. ¿No? Ese deportista. Es el tema. El deporte es un derecho que tenemos todos los uruguayos. Por lo tanto, tenemos que trabajar niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, darle las posibilidades de que sea equitativa la posibilidad del deporte. Yo muchas veces hablaba lo que tuvimos posibilidades de ir a escuelas privadas, tuvimos mucho más educación física y mucho más deporte que lo fueron las escuelas públicas. Uno ha hablado muchísimo, hay cosas que uno los dice y ojalá lo podamos lograr. Y quiero nombrarlo, el profesor Antonio Cherquijian es alguien que lo conozco de hace muchos años, y hablando con él me decía que él ha tenido muchísima experiencia en la educación pública, que a él le duele mucho cuando los niños que van a hacer educación física hacen gimnasia con túnica y moña. ¿Por qué? ¿Por qué no tener un mínimo, una ropa que no es solamente por cuidar la túnica y la moña, sino por buscar igualdad? Y eso es fundamental. También trabajar en el deporte femenino. Ha aumentado,
pero todavía estamos en un 14 o un 15% de mujeres que hacen deporte, así que... ¿Y qué va? ¿Cuánto es para los hombres? ¿El resto? Ah, no, los hombres. Del total que hacen el deporte. No, de solamente las mujeres. Pero a ver, ¿y en qué es una política eso? Es en ONFI enseñar otro tipo de federaciones. El fútbol femenino ha crecido, pero si nosotros metemos handball en esos niños y niñas que juegan el fútbol y juegan obligados... porque los mandan... Porque o no veces, tienen lugar en el equipo, por ¿no? supuesto. ¿A cuánto nos pasaron? Que a mí me pasó, ¿no? Yo quería jugar en Bellavista y mi padre me mandó a hacer un cuadro de la Liga Universitaria porque no tenía posibilidades. Entonces, bueno, hay que enseñar otras disciplinas y aprenderlo de chico, ¿no? Ahí es la etapa inicial y creo que para las niñas va a ser muy importante, ¿no? Uh-huh. Bien, y otro de los temas tiene que ver con la policía, la violencia, la seguridad en los estadios, en los espectáculos deportivos. ¿Ahí cómo lo vas a manejar? Bueno, lo primero, respetar el derecho de admisión que tienen las federaciones, en los casos principalmente el básquetbol y el fútbol, y la famosa lista negra, ¿no? Eso lo manejan los clubes porque son los que organizan el espectáculo. Lo que sí, la policía tiene que estar mucho más cerca de los clubes y dentro y fuera de los estadios. Ajá. ¿Qué pasa con esa lista? A nivel de los cuadros grandes y en el fútbol, a veces hasta es más fácil porque se ha profesionalizado la gestión y la lleva muy bien, tanto Nacional y Peñarol, en la cual el dirigente directamente no la integra, firma cuando llega a la lista. En los cuadros chicos, que nos conocemos todos, a veces es muy difícil, por el miedo que hay en el fútbol, en el básquetbol, de llevar violentos a esa lista. Yo creo que la policía, de alguna manera, tiene que ayudarlos. Y tenemos que ampliar la lista, que el fútbol y el básquetbol tenga la misma lista negra. Y más, hay muchos violentos en la sociedad. Hay violentos de género que tienen tobillera y los fines de semana van al fútbol. Eso hay que meterlo en la lista y también reglamentarla. Como toda van persona... a quedar más afuera que adentro. Bueno, ¿y sabes qué pasa? Sí, si es así, vamos a... Claro, pero ¿sabes cuál es el objetivo? Bajar los costos de los espectáculos. Claro. Cada vez... No te digo a veces que miramos lo... sí, las tribunas, tenemos pulmones, tenemos mucha policía, sí. Y no solamente los estadios. Uno que va a las canchas chicas, a veces sí, uno también cuenta lo que es la guardia privada y los policías y pero, es mayor ¿qué tal que la gente. ¿Cuál sería la idea? ¿Gente que tenga antecedentes penales en la lista, por ejemplo? No, pero a ver, y ahí me faltó lo último. También reglamentarla, ¿no? También. Digo, esta lista ya lleva 3 años, hay que ver si en esos 3 años no han tenido antecedentes y se han comportado bien, pueden ingresar a un espectáculo deportivo. Uh-huh. Por tener antecedentes penales hay que ver cómo actuaron estos años y lo mismo los violentos del deporte. Claro. Darle la posibilidad. Ahora, si reinciden, como todo, ¿no? Ahí sí va a haber... y creo que es fundamental trabajar en conjunto con la policía, ¿no? Digo, la verdad que en los clásicos sí tenemos la policía arriba de la tribuna olímpica, pero el resto no. Yo siempre digo... cualquiera que vayamos a un espectáculo o estemos en la calle, veamos policía andando, creo que nos da la tranquilidad y la seguridad. Y yo te puedo asegurar que nos vamos a hacer mucho menos los vivos, los violentos, cuando vean que la guardia privada, que está muy bien, pero hay una realidad. Esta guardia privada a veces rota mucho. El personal de guardia privada solamente, a lo mejor en un clásico, tienen 150 funcionarios que trabajan. El resto del año no. Entonces buscan otro trabajo, no se los prepara adecuadamente, como pasa a veces en el mundo. En el resto del mundo. Ahí, hablando de lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Una de las cuestiones que en los espectáculos deportivos parece funcionar mucho, e incluso en el Uruguay, porque el ejemplo es el Antel Arena. Se han llevado los partidos más complicados del Vasco, el Antel Arena, y no pasa nada, y el comportamiento parece de otro país. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el asiento numerado. Vos estás en un lugar, estás identificado, se sabe de quién es la persona que está en ese lugar. Eso en el fútbol parece lejano todavía, sobre todo en algunas tribunas, las populares, etc. Sí, pero hay que llegar a ello, ¿no? Hay que llegar a eso. Como en su momento... Cuando hablamos de la cámara de identificación facial, nos parecían difíciles llevar adelante, hoy por hoy son fundamentales, ¿no? Sí, sí. No solamente dentro de la cancha, para justamente ver lo que está en la lista que no pueden entrar, sino cuando hay un hecho de violencia dentro de las tribunas. La semana pasada fui al Charrúa, a la primera presentación de Peñarol en rugby, que había un miedo y no pasó absolutamente nada. También yo creo que hay que meterle todo ese tipo de protocolos que son fundamentales para que la seguridad se dé en los espectáculos deportivos. Ajá. ¿Qué pasa con el Mundial 2030? Bueno, ese es un tema que el presidente de la República, cuando lo hablamos, y yo estoy de acuerdo con él, hay que hacer un estudio de viabilidad. Yo en mi época de la asociación integré una comisión para los festejos del primer Mundial de
el primer mundial a sus 100 años, que claro, iba a ser el 2030. En aquella época estábamos con la Argentina solos. Hoy ingresaron en la organización Chile y Paraguay. Uh-huh. Hay que ver cuál es la situación. Primera, los requisitos de infraestructura que está pidiendo la FIFA, ver si realmente se le puede llevar adelante. Queremos estudiarlo antes de tomar una decisión definitiva, pero sabemos que uno ha tenido un par de mundiales encima, que los costos son muy altos. Yo tengo recuerdos de... ¿Hoy por hoy hay algún estadio que cumpla con los requisitos? Bueno, los estadios Nuevo Nacional de Peñarol tienen requisitos que se están cumpliendo. En el Charrúa se jugó el mundial de fútbol femenino, pero el mundial de fútbol masculino pide mucho más. Y aparte, la refacción del Estadio Centenario, ¿no? Porque si es el festejo, hay que hacer... No puede presentarse el estadio como está. Con Wissam, que ahora va a venir en un ratito, hemos hablado de la situación que está el estadio desde hace años. Y por trabajo tuve la oportunidad de recorrer hace un poco y la verdad es que se necesita mucho dinero. Hay que buscar una unidad de negocio diferente, ¿no? Uno ha recorrido estadios como puede ser el Maracaná, donde tenés de patio de comida hasta shopping, hasta, ojo que hoy por hoy va muchos cruceros, gente que llega del exterior a conocerlo, creo que hay que armarlo mucho mejor. Hay un museo que se inauguró hace poco tiempo, pero no, tanto Nacional como Peñarol tiene sus estadios, de lo cual juegan ahí. Los partidos eliminatorios sí, pero son pocos y los jugamos cada 4 años. Así que con esos ingresos no da. No, es imposible. Por eso también la inversión al estadio, que tiene que ser muy grande, si después no se va a seguir utilizando, creo que no está buena. Uh-huh. Así que por ahí hay que mirarlo también en carriles paralelos, ¿no? El Estadio Centenario por un lado, el Mundial del 2030 por el otro, pero necesitamos un estadio nuevo sí, si queremos pero, mundial. Lo que tenemos unos años, nos acordamos de la Copa América que hizo acá, sí, en Uruguay, donde se hizo el Estadio Rivera, donde después no se jugaron muy pocos partidos, el campo de Maldonado, la tribuna enfrente se recuperó hace 2 años. Y el estadio de Paysandú no está en las mejores condiciones. Entonces creo que el país a veces no se puede dar el lujo de gastar una infraestructura y después no utilizarlo, ¿no? ¿Qué te pidió el presidente como principal objetivo en esta gestión? Y bueno, que justamente que el deporte llegue a todos los uruguayos. La descentralización del deporte. O sea, la semana que viene estoy viajando al interior. Tener la relación directa con los secretarios de deporte del interior. La semana pasada me invitaron al primer congreso, que está muy bueno. Escuchar las experiencias que llevan cada uno. Porque ahí, en las intendencias del interior, que están muy cerca de las plazas de deporte, que conocen la realidad, la verdad que a veces han hecho mucho esfuerzo, que hay que trabajar con el Ministerio del Interior. Tenemos plazas de deportes, espacios públicos, que lamentablemente no se están utilizando para el objetivo que es el deporte, sino hay venta de pasta base y hay gente que de alguna manera lo que está haciendo es un negocio que está muy fuera del deporte. En eso el presidente fue muy fuerte en decirnos que bueno, es necesario que el deporte y la educación física y la recreación se den en todo el país y hasta en los pueblos más chicos y más alejados. Bien, Sebastián Bauzá, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. 9:08 de la mañana. Nos va...